¿Qué tal todos? Y bienvenidos sean al fútbol por la noche y bajo las estrellas. Fernando Palomo al costado de Mario Alberto Kempes, que me estará acompañando en los comentarios. Falta poco para que vivamos un amistoso internacional de alto calibre en esta pantalla. La selección de todos los paraguayos se cruza contra Bolivia. Bueno, la verdad que es un placer poderlos acompañar en estos eventos deportivos de primer nivel. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. No quiere asumir riesgos, es un 4-5-1, parece. Una pregunta tonta, Fernando. ¿Querrá controlar el mediocampo? El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. Parece que van directo a copiar lo que hace el contrario. Común y corriente 4-5-1 es el dibujo. A ver quién gana la batalla, Fernando, porque va a haber gente adelante, al medio campo y atrás, impresionante. Y ese uno estará de vacaciones. Romero. ¡Qué buena pelota metido! Esa pelota se va por el costado y lateral. Bejarano. Justiniano. Gilbert Álvarez. ¡Hay peligro en el pase, ojo! Muy buena entrada, la pelota al costado. Rodrigo Ramallo. ¡Que toque atrás, que esa no falla! ¡Cuidado con esto, puede ser! Le sacaron la pelota y lo dejaron viendo estrellitas. Romero. Gastón Jiménez. Fabián Balbuena. Romero. Son un ballet con la pelota estos muchachos. Esta puede ser buena. Romero. Esa pelota es buena, cuidado. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Bejarano. Gilbert Álvarez. Rodrigo Ramallo. Han regalado la posesión. Muy cerca. Esta es, ahí está. Ahí está, el arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Va la pelota desde el córner a la olla. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. No hacen otra cosa que esperar al contrario, invitándola a que les ataquen, solo defienden. Cuidado que pueden terminar en gol. Lo quieren ganar, están buscando el pase perfecto. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Gilbert Álvarez. Gran corte defensivo. Gastón Jiménez. Romero. Bien filtrado el pase por ahí. Buena, quédese con la bocha nomás. Adrián Jusino. Justiniano. Bejarano. Perdieron la pelota. Romero. Pierden el balón. Gastón Jiménez. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Y devuelve la bocha. El rival que responde bien. Corta bien esa pelota. Ahí se viene, lo va a tener. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Atentos que acá se viene algo bueno. Pegó en el poste y lo pueden festejar. A veces la fortuna acompaña al que patea, ¿eh? Esa pelota parecía que se iba afuera, pero pega en el palo. Y a festejar, señores. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Adrián Jusino. Justiniano. Le están dando un minuto de agregado al compromiso. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Adrián Jusino. Llegamos al final de la primera parte. Ventaja mínima para este equipo en este amistoso internacional. Ventaja que querrán sostener en el segundo tiempo. Es amistoso igual, pero los resultados cuentan. Sí, cuentan, sirve para días posteriores, para trabajar con tranquilidad. Pero así todo, yo creo que este gol puede marcar esa gran diferencia que ha habido entre uno y otro equipo. Ahí está, el arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Atentos que acá se viene algo bueno. Pegó en el poste y lo pueden festejar. Comienza ya la segunda parte del partido. La colocación es todo, gran anticipo y se queda con la pelota. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Ahí le entrega de nuevo. Y el portero que se va a quedar con la pelota y termina el peligro. Interceptando el pase. Ahí se viene y lo va a tener. Esa fue buena. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Ahí va a tener el empate. Brillante paradón. Esta vez los aficionados pasaron un mal momento, pero no todo está perdido. Marito, empezamos a manchar el papel el técnico local. En el próximo parón del juego hace un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Rodrigo Ramallo. Va pues posesión. Salud, salud pelota. Chau. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque, a la contra. Ojo con esta contra, necesitan defensores. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Mete el balón largo para que la jueguen. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Si hay puntos individuales para rescatar, seguramente este será uno de ellos. Ahora lo reemplazan, pero ha sido de lo mejor que ha visto este equipo. Llueve el córner al centro del área. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Fabián Balbuena. Rápida devolución de pelota. En cualquier momento mandan a llamar a este equipo de universidad para que dé cátedra de cómo tocar la pelota. Y ahí el balón de nuevo al compañero. Gastón Jiménez. ¡Ojo con este pase! Y ahora se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Romero. Robert Rojas. Gastón Jiménez. Esta puede ser buena. Ahí lo tienen, un espectáculo. Mueven la pelota de un lado a otro. Es que están meciendo el balón. Muy cerca. Muy bueno el robo de la pelota. Gran pelota atrás. Pase interceptado. Gilbert Álvarez. Álvarez. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Cambia la posesión de la pelota. Romero. Romero. Ahí va avanzando con la pelota. Y ahí se viene, tiene una chance. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con 2 goles de diferencia. Este de delicado no tiene nada, ¿eh? Le pegó un zapatazo impresionante, ¿eh? Casi le arranca la cabeza al arquero. Se retira Mario antes de llegar al vestuario y ducharse, por ahora bañado en ovación. Realmente sí que va a dormir muy tranquilo esta noche, sabiendo que lo ha dado todo. Y por ahora el marcador está 2-0. 10 minutos para que se termine el partido. Gilbert Álvarez. Atento que desde ahí le puede pegar. La bocha que cambia de dueño. Pase bastante peligroso. Centro al área, muy congestionada. ¿Será que se viene el gol ahora? Hace bien el equipo esto de mover la pelota, ¿no? Ahí tratando de cuidar el balón. Cuidado con esto, puede ser. Se dan cuenta que tocar el balón es lindo. Lo que pasa es que mientras das más toques, es una muestra de un juego en equipo. Gilbert Álvarez. Tienen la bocha y se van volando. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Lateral y puede ser peligroso. Sale del terreno de juego y un pequeño homenaje como reconocimiento a su actuación, Mario. Es importante que el público te reconozca lo bien que lo ha hecho dentro de la cancha. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Ahí entregan el balón. Se termina el partido, una muy buena victoria para el equipo local, sin duda, Mario. Yo creo que esta gente tiene que estar contenta.